Bueno, amor, tú te encargarás de Zeynep y yo de mi hermano, ¿está bien? ¿Qué te pasa? Te veo muy cansada, amor. ¿Por qué dices eso, mi amor? ¿Será que estás envejeciendo? ¿Cómo dijiste? Eres un tonto. Nos vemos. Nos vemos. Oportuno eres, Ali. Me voy a dormir un rato, ¿está bien? Bien. Para la cena prepara un arroz, berenjena con carne molida y yogur de pepino con menta, ¿está bien? La berenjena que esté deliciosa, pero el arroz no tanto, que tenga algún detalle malo, si no será muy obvio que no lo hice yo. La berenjena que no tenga una forma proporcionada, que la forma sea fea, pero el sabor sea delicioso. Y el yogur sí que tenga excelente consistencia y excelente sabor. ¿Entendiste bien? Claro. Bravo, Ali. Muy bien. Anda entonces. Ya sé qué hacer contigo. Sea lo que sea que usted decida hacer conmigo, lo acepto, señor. Muchas gracias. Pero necesito decirle una cosa. He hecho muchas cosas tontas en estos años. Pero nunca he cruzado la línea que usted fijó. Y nunca he pensado en cruzarla tampoco, señor. Espero que realmente sea así. ¿Ya te graduaste de secundaria? Le agradezco mucho, señor. ¿Gracias a mí? ¿Por qué gracias a mí? El que te oiga pensaría que te compré el diploma. Tú estudiaste y te graduaste. ¿Ya sabes qué vas a hacer? Sí, señor. Dime. Voy a hacer examen de admisión para estudiar Derecho. Va contigo. Y ojalá los jueces tengan paciencia porque habla sin parar. En fin, eso es todo ahora. Ve abajo con tu tío. Él te dirá lo que resolví. Anda. Deme su bendición, señor. Siempre lo recordaré. No, ¿por qué tan dramático? Anda. Ah, tonto. No. Quédate aquí. No quiero que nos vea callar juntos. ¿Y quién es él? ¿Qué tiene que nos vea juntos? Él es como mi hermano. Me ha enseñado todo en el café. ¡Oye, tú! ¿Me hablas a mí? Sí. ¿A ti? ¿Hay alguien más aquí? ¿Y tú? ¿Estaban tomados de la mano? Ahora sí. ¿Y a ti qué te importa? ¿Quién te metió en esto, amigo? Él es Mahir. Te explico. Ceylan, ve adentro. Mahir, pero... Ceylan, entra. Voy a hablar con el señor. Anda, anda. ¿Tú quién eres? ¿Por qué la tomabas de la mano? Anda, galán. No quiero volver a verte por aquí. Anda. ¿Y si me ves qué? ¿Qué hace este hombre otra vez por aquí? Creo que mejor deberías correr. ¿Qué es esta estupidez? ¿Qué clase de pandilla es esta? Pero no se van a librar de mí tan fácilmente. Nos volveremos a ver. ¿Qué te pasa, eh? ¡Míralo! ¡Qué tipo! Ya se fue. ¿Cómo estás? Bien, tengo té. Acompáñame. Van mejorando de músculos, pero todos son iguales de estúpidos. ¡Madre mía! Los músculos salen con inyecciones. Yo también tengo músculos. ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene de particular ese tipo musculoso? Sí, bravo los dos. ¿Que no tengo derecho a salir con alguien? Se están comportando como dos perfectos pueblerinos, ¿saben? ¿Nos dijo pueblerinos? ¿Oíste? Nos encargaron cuidarte. Si el joven es serio, que traiga a su madre y pida tu mano. Faltaba más. Eso es. ¿Pero de qué están hablando ustedes? ¿Quién quiere casarse? ¿Qué?
¡Vaya! ¿Entonces solo quieres seducirlo y jugar con sus sentimientos, pobre hombre? ¿Así que quieres engañar al simpático Arnold con promesas de matrimonio? ¿Están locos o qué les pasa? Mira, te voy a decir una cosa. Nosotros estamos probándolo. El joven se ve muy dispuesto. Hay que ver cuánto aguanta contigo. Si es valiente, eso se va a notar. Por eso estamos probando a Arnold. Usa la cabeza, así siempre ganarás mucho más. Creo que de verdad están dementes. No se metan en mis cosas. Bueno, entonces le decimos a la señora Isel. Exacto. Yo la llamo. ¿Por qué meternos? Es que ella lo arregle con su hija. No, no llamen a mi mamá. No le digan. Está bien, se cierra el tema. Voy a la cocina. Eso es. Habla menos y trabaja más, Ceilán. Hay mucho que hacer aquí. Yo no puedo hacer todo solo. ¡Muévete ya! ¿Muchos invitados? Sí. ¿Cuál es la ocasión? ¿Una fiesta especial? Algo climático. ¿Sí? Sí, provecho. Deja mi té, ve a la cocina y mejor prepárate uno. Tranquilo, explícame, ¿por qué dices que es climético, eh? Ah, esto es algo como las joyas, ¿sabes? Mientras más te interesan, el valor va subiendo. ¿El valor? Sí. El valor, es decir, su precio. Sabes demasiado. Digamos que tengo mucho lenguaje, Mahir. ¿Climático? No, mira. Climático. Mira, climático. Es como decir clima, pero luego es climático. Vaya, Arda. Señor Hussein, bienvenido. Es mi primer recibimiento. ¿Es en serio? La primera propina te dará suerte. Toma. No, señor. No es necesario, en serio. Por favor, es parte de la tradición. Señor Hussein, se lo agradezco mucho. Qué gusto verte de nuevo. Te extrañé. También yo, señor Hussein. Bueno, pase, por favor. Suerte. Gracias. Señor. Buenos días. He dejado mi billetera. La última vez que la saqué fue en la cocina. ¿Ali? ¿Qué haces? Nada. La señora se sintió cansada. Me dio la receta para hacer la comida y empecé a ayudarla. Pero lo estás haciendo muy bien. Sabes lo que haces. Podrías ser un gran chef, Ali. Gracias, pero yo no tengo idea, maestro. A ver. Dime la verdad. ¿Tú estás cocinando? Sí, maestro. Desde hace mucho tiempo. La señora Julia me obligó. Tuve que estudiar. Fui a un curso, ella me da mucho miedo, es muy impredecible. Entonces, entre los dos me han estado engañando. Le juro que yo no quería. Es que ella es, ¿cómo decirlo?, es peligrosa. Yo voy a hablar con ella y tú me las vas a pagar por obedecerla. Tuve que hacerlo, de verdad. Claro, yo sabía que esa holgazana no era capaz de hacer ese tipo de comidas. ¿Ah, sí? Felicidades y te lo agradezco. Si Julia lo hubiera hecho, ya estaríamos todos muertos. ¿Entonces no está molesto? Claro que no. Esto no es nada. Me ha dicho tantas mentiras. Ay, ojalá todas sus mentiras fueran como esta. En fin, muchas felicidades. Sigue con eso. Pero oye, que no sepa que me enteré, ¿de acuerdo? Anda. Obvio. Igual de loco que la esposa. ¿Qué se podía esperar? Pero este trabajo fue el que elegí. Muchas felicidades, Ali.
No está batido. Karim, el arroz no está batido. Nada te gusta. ¿Mm? No hago hojas de parra. Está obsesionada. Está soñando con el arroz. Buen provecho. ¡Ay! ¡Mi ángel, qué elegante! ¡Qué hermoso! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que estás murmurando, pequeña Badé? ¡Ay, Sel! ¡Mi papá le dio trabajo a Arda! ¡Mira qué guapo! ¡Ay! ¡Qué grande es el señor Bairam! Pero debes decirle a Arda que no vuelva a hacer enojar a su patrón nunca más. ¿Cómo se atrevió a secuestrar a su hija? ¡Ay! ¿De qué hablas? ¡Él no me secuestró! ¡No fue nada de eso! Está bien, entiendo. Él no te secuestró. Tú lo secuestraste. ¡Ay, es tan guapo! Lo que yo debía haber hecho era quemar todas tus cosas y después tomar todas las cosas que le llevaste a esa mujer y tirarlas a la basura. Ah, pero por suerte me gusta economizar. Explicaré mi problema con un acto simbólico. ¿Dónde está esa camisa azul, eh? ¿Dónde, eh? ¡Ah, te tengo! ¡Ah! ¿Desvergonzado? ¡Pedazo de tela! Dime, ¿de qué sirves tú, eh? ¡Dime, de qué sirves! Solo causas dificultades. Cada vez que Bairam te saca y te usa, nos traes algún problema a todos. Te voy a convertir en un trapeador. Ahora verás. Aisel, usa esto como trapeador. Señora Suheilan, pero si era nueva. Ah, ¿qué pasa? ¿Por qué venimos aquí? Creí que Kerin me estaba esperándome en algún restaurante. ¿Qué hacemos en este lugar? ¿Qué pasa? Bien, calma, señora. Será una sorpresa. Venga a sentarse. ¿Sorpresa? No se agotan las sorpresas. Mamá, bienvenida. Hola, amor. Qué bueno es verte de nuevo, mamá. Suegra linda. ¿Qué tal está? Yo muy bien, gracias. Pero ustedes traman algo, díganme qué es. Mire, niños, ya no tengo ánimos para soportar malas sorpresas. No, no, tranquila. Será un gran espectáculo, te va a encantar. ¿Aquí un espectáculo? ¿O qué es lo que veremos? No entiendo. Bueno, nosotros lo arreglamos todo, solo esperé un poco. ¿Pero por qué me hacen entrar por aquí? ¿Qué está pasando? ¿Ah, Suheila? ¿Bairam? ¿Qué pasa? Hola. Buenas noches, hola. Bairam. Buenas noches. Bienvenido, señor. Tengo que ir a preparar algo. Bienvenido, señor. ¿Qué está pasando? Va a pasar algo muy bueno, suegro. Pero tengan paciencia, ¿sí? Siéntense, por favor. Ya pronto va a empezar. No se preocupen, yo vuelvo enseguida. ¿Qué va a empezar? No sé, también me trajeron aquí. No entendí nada. ¿Por qué entramos por la puerta trasera como ladrones? ¡Bienvenidos! ¡Ah!
Sí, aquí está mi princesa. Mira eso. Silencio, no hablen alto, hablen bajo. ¿Que hablemos bajo? Está bien. Ah, por supuesto, va a participar ella. Mira esas rosas. Ay, ven, mi amor, ven, Seren. Muchas gracias, mi amor. Pero qué hermosas rosas trajiste. Vamos, ya deben estar por llegar. Vamos a escondernos inmediatamente, ¿de acuerdo? Quiero ver tras la cortina. De acuerdo, cariño, pero debes guardar silencio. Escóndete ahí, anda. Vayan a esconderse, vayan, rápido. ¿Y ustedes qué hacen ahí parados? Está bien, sí, esa canción es perfecta. Es la de su boda, pon esa, ¿eh? Sí, danke. Cariño, toma esto y ponlo ahí, anda. ¿Tú crees? Esto me está gustando. Oye, Bade, te voy a decir algo. Eso de ser abogado ya me está gustando menos. Esta es mi otra vocación. No digas tonterías, Arda. El traje de abogado es de mucho prestigio. Ah, entonces, los del piloto también, ¿no? Ah, sí. De hecho, deberías ser cirujano. Te verías fantástico con esa bata y guantes y todo eso. Ahora que lo pienso, yo quiero estudiar medicina. Bade, ahí vienen. Llama a Magí. ¡Rápido, rápido! ¡Ya llegaron! ¡Ya llegaron! ¡Ya están aquí! ¡Entren! ¡Escóndanse! ¡Rápido, rápido! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! Atmósfera, atmósfera, ya viene. Willkommen. ¿Qué no era una fiesta? Si no hay nadie. Llegarán, llegarán. Son los primeros invitados, pero pasen, siéntense. ¿Es nuestra mesa? Sí, acordamos dársela a quien llegara primero. Siéntense. A ver, atención. Por favor, señora. Muchas gracias. Quiero decirles que nuestro menú para esta noche es algo especial. Que lo disfruten. Gracias, amigo. Vaya, vaya. Como una ceremonia de bodas. ¿Qué es esto? Bueno, supongo que será una noche linda, ¿verdad? Te lo agradezco. A sus órdenes. Oh. Bienvenidos. Muchas gracias, capitán. De nada, provecho. Es Alaska relleno de salmón, de meluga caviar. Perdón, no entendí eso bien. Esto es salmón de caviar relleno de meluga. Una verdadera delicia. Calla, vaya, estás muy elegante y apuesto. Muchas gracias, señora. De nada. ¿Viste a Calla? Por ti. ¿Qué es lo que está pasando? No lo sé. Ah, agradezco que por fin duermen. Felicidades. Gracias. ¿Qué haces?
¿A quién esperas? A los señores, no tardan nada en llegar. Ay, ¿no te dijo la señora Julia? Todos se van a reunir, la familia entera, en el café egoísta. Esta noche va a haber una gran sorpresa. No me digas que cociné todo esto para nada. No, no será para nada, para nosotros. ¿Hiciste berenjena con carne molida? ¿Eh? Tu, tu, tu. ¿Qué tiene contra mí la señora Julia? Está obsesionada. No, claro que no tiene nada en tu contra, Ali. Por favor, no te molestes. Debe haber olvidado decírtelo. Solo eso. Entonces, ¿significa que van a dar la gran noticia? Esa parte no está muy clara. Ella dice que jamás aceptaría algo sin una buena propuesta. Aguarda. No entiendo muy bien. ¿Que no estaban casados antes? No. Es decir, estuvieron casados un tiempo antes, pero después de unos años se divorciaron. Él se casó con Melek luego. ¿La mamá de Bahar? Bahar es hija de Julia. Espera, no. Estoy algo confundido. Oye, olvídate de todo eso. Es algo muy complicado. Si el señor Hussein le propone matrimonio hoy, entonces ella le dirá que de hecho está esperando un hijo suyo. ¿El señor Hussein le va a proponer matrimonio a Julia también? Ajá, así es, así es. El señor Hussein, cuñado de la señora Julia, le va a proponer matrimonio a su cuñada. ¡No seas bobo, Ali! ¿Cómo crees? ¡Eso es absurdo! Estoy hablando de la señora Zeynep. Ella le dijo a la señora Julia que sin una sortija en su mano, no le diría del embarazo al señor Hussein. ¿Ya entendiste? Estaba volviéndome loco. Ay, Ali, dime qué tienes en la cabeza. ¿Qué es lo que estabas pensando, eh? ¿Qué locura te habías imaginado? La verdad no lo sé. Está claro que prepararon algo. Algo va a pasar hoy. Déjame ver hasta un lado. Están sentados. Ay, mira esa mesa. Es maravillosa. Oh, muy buena idea. ¿Recuerdas? En nuestra boda tocaron esa canción. Dijiste que elegiste esta canción por mí. Recuerdo que te vi en la fiesta que hicieron mis padres. Özdemir Erdogan estaba cantando en el escenario. Te veía escucharlo. Me enamoré de ti en ese momento. Por eso pedí esa canción cuando nos casamos. Derdimin sen kısmetini kendi bulur istersen. Oysa sözler ne kadar boş insan sevince. Kalbim sanki deli gibi seni görünce. Mantık irade kuvvet. Esa es la canción de su boda. Zeynep fue quien la pidió. Oye, Julia, ¿por qué estás llorando? Estamos viendo algo maravilloso. Sé, mi amor. Es solo que esa canción es muy bonita. Me siento extraña.
Míralos allá los dos. Les preparaste algo muy lindo, amor. Mira, mira, le está dando una rosa. ¿Qué está haciendo? Mi amor. José Jim, hay una sortija en la rosa. ¿Va a proponerle matrimonio? Sí, creo que sí. Zeynep Namikoglu. ¿Quieres ser mi esposa? ¿Esta vez para siempre? Jean, ponte de rodillas, ponte a sus pies, ¿qué espera? Mira, mira, se quedó así, pero ¿qué hace hoy? Los hombres se ver me matan de verdad. Julia, cálmate, por favor, te estás poniendo muy dramática, amor. ¿Sí? Sí, tú cierra la boca. ¿Sabes por cuántas cosas estoy llorando ahora? No tienes ni la menor idea, cierra la boca. Por favor, disculpa, Melek. Sabes que es difícil tratar con mi papá. Melek, no me pidas eso. En verdad, lo siento mucho. No. Mañana voy a ir a la mina. Allá podremos aclararlo todo. Allá te veo. Ya está la cena. Te estamos esperando.
Estoy harto de esto, Zeynep. Quiero divorciarme. No tuvimos un buen matrimonio. Pero ahora... amo a otra persona. Solo quiero el divorcio. Bueno, entonces no. Si eso es lo que quieres, no va a aceptar. ¡Ay, madre mía! Oye, ¿cómo te atreves a venir? ¿Melek? Te hice una pregunta. ¿Cómo te atreves a venir así a mi casa, hermana? No vengo por ti, hermana. Hazte a un lado. Vengo por mi hija y también por mi esposo. ¿Qué? ¿Cómo su esposo? Hussein, trae a mi hija y vámonos. ¿Dijo esposo? ¿Es decir que ya se casaron? Pues dijo mi esposo. Así es, estamos casados. Veo que Hussein olvidó decirles eso, ¿cierto? ¿Qué hace esa mujer aquí? ¿De qué mujer hablan? ¡Ella vino! La esposa de Hussein. ¡Melek! ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡Déjanos en paz! ¡Melek!
Zeynep. Dejemos todo atrás. Acéptame de nuevo, amor. Y te hago la promesa que haré que olvides todo. Levanta la cara y mírame, mi amor. ¿Qué me estás viendo con esa mirada de odio? Te recuerdo que tú me metiste en esto. ¿Sabes de qué soy capaz, no, Kerim? Pues no me presiones entonces, por favor. No habría hecho esto si estuviera feliz. A ver, solo te importan los niños. Tu arroz es horrible y haces todo lo que te digo que no hagas. La paciencia de un hombre siempre llega a sus límites. Y disculpa, pero así es esto. Siempre estás buscando acción y aventuras. ¿Te has puesto a pensar cómo sería mi vida a partir de aquí en adelante? En algún momento quiero tener paz. Voy a matarte, Kerim. ¡Voy a matarte en este momento! ¿Ahora quieres paz? ¿De qué estás hablando? Como si no tuvieras paz. Pero ¿sabes una cosa? Oye, jamás vas a tener paz si no estás conmigo, ¿sabías? No. ¡Suéltame! Está bien. Sí quiero. Gracias, amor mío. Te dije. ¿Hasta que se decidió? Por fin lo hizo. Shh, cállate. Estaba harto de esperar. Esto me molesta, no me gusta. Shh, hermosa, ven. Es tu turno. Anda, mi amor. Ay, nena, ¿qué haces aquí? Los anillos de compromiso. ¿Todo el mundo está aquí? ¿Qué es esto? ¿Una fiesta? Después de poner la sortija, no te librarás de nosotras. Ay, casi me muero del susto. Creí que no ibas a aceptar. Bueno, pues ya que estoy aquí, les pondré las sortijas. ¿Puedo? Ya que estás aquí, papá. Ese es mi hijo. ¿Dónde está el otro? Si están todos, debe estar por ahí. ¿Que ya lo has visto? ¡Julia, ven! ¿Cómo puedes decirme que me controle, eh? Dime, yo he sacado la cara en todas las tonterías que has hecho. Siempre lo he hecho. Cuando estuve embarazada, me dejaste sola y te fuiste a Kenia. Estuviste viviendo allá varios meses, Kerim, ¿es mentira? Julia, cálmate, por favor. Tú no diste a luz a Mehmet. Tranquilízate. Nos vamos a perder el compromiso. ¡Suéltame! ¡Anda, vamos! ¡Me estás lastimando! ¡Kerim! ¡Juan Kerim! ¡Yo voy solo! Bueno, ya está, pero tengo una condición: que jamás se quiten esas sortijas. Feliz matrimonio y que sean felices siempre. Suegro. Suegra. Hijo. Ya que todo mundo está aquí, quiero decirles algo.
Estoy embarazada. ¡Ah, vaya! ¿Eh? ¿Es en serio? En serio. Zeynep, es increíble, ¿de veras? Así es. No puedo creerlo. Muy oportuno el compromiso, ¿verdad? No lo aceptarán de otra forma, ¿verdad? Oíste, Seren, vas a tener un hermano. Pero yo no quiero un hermano.